¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Envejecer es un procedimiento tan natural para las personas como para los animales. En Animalízate les contaré sobre este tema. Envejecer es un proceso tan natural para los animales como lo es para las personas. Al igual que los seres humanos, con la edad, los animales sufren un deterioro físico y psicológico al notarse más torpes en sus movimientos, por lo que la mayoría se encuentran más solos y frustrados al no recibir la atención y cariño adecuados. Los primeros signos del envejecimiento comienzan a notarse a partir de los 6 años. Cada año de vida de un perro equivale a 7 años de vida de una persona. Ya se asoman las canas alrededor de su hocico, orejas y ojos, así como en sus patitas. Otros signos asociados a la vejez son la pérdida del brillo en los ojos, dificultades psicomotrices, pereza, sedentarismo, debilidad y vulnerabilidad. Cuando la edad supera los 10 años de vida, tienen menos capacidad auditiva y visual. A partir de entonces, comienza la cuenta regresiva hasta que llega el momento del fallecimiento. Es importante tomar en cuenta que la convivencia con un perro mayor es igual de satisfactoria que con un perro joven. Incluso, con los años los lazos afectivos se estrechan mucho más entre animales y personas. Se da entre ambos una complicidad maravillosa. La vejez no es indignante, es un cúmulo de experiencias y anécdotas que les harán reír al recordar a su compañero cuando salía corriendo a recibirlos con enormes muestras de felicidad y agradecimiento. ¿Quién más los espera en casa sin reproches ni enojos? Tengan en cuenta que el abandono de un animal anciano lo convierte en presa fácil de maltrato, de morir de hambre y frío, de terminar sus días con infinita tristeza. Traten a sus animales ancianos como les gustaría que los trataran ustedes en su vejez. Animalízate.